Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, chicos, llegó la hora. A ver, antes de empezar, voy a poner asistencia. Ya, a ver. A ver, aquí está. Bien, ¿no? A ver, aquí. A ver, está Ani Sánchez, te digo. Camila Pari. Vamos a Mendoza, está aquí. Vamos a Portela. Está aquí. Está Vergara. Está aquí. Está Romina de la Rosa. Está aquí. Veracruz. Está aquí. Ya, no, dos hermanos, déjenme. A ver, son siete, ¿no? Completitos, ¿no? Bueno, chicos, lo bueno es que cuando hay orales y repaso, y son poquitos, la hora acaba rápido, ¿no? Eso ya lo sabemos. La experiencia nos dice que sí, ¿ya? Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pues, en este día, ¿no? La buena noticia es que no todos están obligados a dar oral. No todos están obligados. Ya, chicos, aquí en tu registro de orales, los siguientes alumnos van a dar Barrientos, si es que viene, ¿no? Palomino, si es que viene. Armi Sánchez, si tiene que dar. Vázquez Ariana, si viene. Vázquez Ruiz, si viene. Y Mejía Quesada, ¿no? Bueno, los demás están bien, sí, no se puede negar. Están bien, se han esforzado bien, chicos. Y bueno, su recompensa, ¿no? Todo esfuerzo al final tiene su recompensa, ustedes ya lo saben ya, y su recompensa es que la mayoría no va a participar, ¿no? Solamente le voy a hacer una pregunta a su compañero, ¿no? Luego haremos un pequeño recordatorio de lo que hemos hecho, y luego hacemos la práctica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para así que estén bien, más que todo estén bien preparados para la práctica, pues.
y la mayoría no salga tan perjudicado, ¿ya? Y así, bueno, puedan disfrutar un bonito fin de semana tranquilo, relajado, sabiendo de que están bien, pues. ¿Ya? Entonces, esto vamos a empezar rápidamente. Vamos rápidamente. Hagamos esto de aquí. Vamos a... Ya ni siquiera tenemos que sacar la ruleta porque sabemos que solamente hay un alumno nada más. Sabemos que hay un alumno nada más, ¿no? Y vamos a ir, pues. Vamos a ir. A ver. Está aquí Armi Sánchez. Ahí está, Armi Sánchez está aquí. Sí, profe. A ver, Armi, tú eres el único nada más, ¿ya? Así que vamos a... con la pregunta preguntona del día. A ver. ¿Qué es regionalización? ¿En qué consiste la regionalización? ¿Y en qué consiste el centralismo? A ver. ¿En qué consiste la regionalización? ¿Y en qué consiste el centralismo? A ver. La regionalización, primeros pasos del descentralismo. Ya, y dividir un país en regiones, ¿no? Ya, ¿y el centralismo? De poder político, económico. Ya, ¿esos poderes que tienen? ¿Ese poder qué? Esos poderes que tienen, ya. Tú me hablas del poder político económico, ya. ¿Pero qué tiene que ver con el centralismo? Consiste en el desarrollo de un determinado sector. Ah, exactamente. No es cuando se centra en un solo lugar, en un solo sector, como tú lo dices. Ya está bien. Ya has recuperado este... pobrecito. Estaba de recuperarte. A ver, entonces vamos a hacer el repaso rápidamente, ¿no? Luego de eso ya empezamos con la plática. No, así de fácil. Cuando todos están bien, todo es fácil, pues chicos. Vamos a subir aquí. A ver, vamos aquí. Vamos a empezar primero con esto que está acá. Nos dice aquí. Tenemos tres conceptos básicos, ¿no? El centralismo. Dice, es la concentración de un poder. Este poder puede ser político, económico, cultural, social, de salud, ¿no? Cualquier poder puede ser, ¿ya? Pero al centrarse, dice, consiste en el desarrollo de un determinado sector, ¿no? Como se centra todo el poder en un solo lado, solamente ese sector se va a desarrollar. No, con eso te dice acá, consiste en el desarrollo de un determinado sector del país, dejando de lado a los otros. O sea, este sector donde se centra todo se desarrolla y los demás no, ¿no? Y la consecuencia del centralismo es el crecimiento y desarrollo desequilibrado. Por eso que en algunos lugares hay más delincuencia y en otros no. Pero a pesar de que Lima es centralizada, ¿no? O trata de descentralizar, vemos un montón de noticieros. ¿Por qué? Porque como se centra todo en Lima, los cholos también quieren mejorar, pues quieren prosperar y vienen a Lima, pues. ¿Ya? Eso sería la parte negativa, ¿no? Ahora, el descentralismo dice que
en la repartición de los poderes, ¿no? En las diferentes regiones, ¿no? La repartición de los poderes en diversos estamentos, o sea, lugares. Es todo lo contrario al centralismo. Trae como consecuencia un crecimiento equilibrado, ¿ya? Equilibrado, ¿no? Y oportunidades para todos. O sea, oportunidades de trabajo, ¿no? De estudio. Ahora, la regionalización, dice, es la manera o es uno de los primeros pasos para la descentralización. Para descentralización. Consiste en dividir a un país en regiones administrativas. Dichas regiones serán gobernadas por un presidente regional. O sea, cada región, con el centralismo, se le asigna un presidente regional a cada región. ¿Para qué? Para que él vea las necesidades de la región. Dichas regiones serán gobernadas por un presidente regional, escogido democráticamente. ¿Ya? En eso consiste el centralismo. Luego nos dice acá, ¿por qué las sociedades se concentran en un solo lugar? ¿No? ¿No? Digamos, Arequipa tiene su capital y también tiene sus distritos. Pero a veces la gente abandona sus distritos y va a las capitales, no solamente de Lima, sino también a de otros. Ahora no dice aquí. La gente, ¿por qué las sociedades se concentran en un solo lugar? Por las posibilidades de trabajo. Cuando las empresas se concentran en un solo lugar, una región, departamento, ¿no? Esto llama a los demás habitantes que viven en zonas alejadas y que se ven obligados a irse a vivir a ese sitio porque ahí hay trabajo. Posibilidad de trabajo, condiciones de vida, ¿no? Con un trabajo, ahí viene el sueldo, ¿no? Oportunidades, mejores condiciones, ¿ya? Luego nos dice, facilidad de trabajo, ¿no? A veces tú, cuando encuentras un trabajo, te mudas cerca al trabajo, o buscas mudarte cerca al trabajo. ¿Por qué crees tú que en el metropolitano, ¿no? Es un caos en el día, porque se llena, por Dios, la gente se pelea ahí, ¿no? Y a eso suban el COVID, ¿no? Y fatal, pues, ya, fatal. Por eso facilidad del trabajo, la remuneración también, el sueldo también, ¿no? Algunos dicen, no, en provincia no pagan tanto como en Lima, ¿no? A veces. O a veces en provincias pagan más. ¿Tú sabías, por si acaso, ya se averiguó que los limeños saben que en provincia pagan más? ¿Sabías? No, no sé si lo has sabido, ¿no? Hay algunas carreras, ¿no? Que tú te vas a dar cuenta cuando llegues a quinta secundaria, ¿no? Que donde pagan más en provincia y no en Lima, ¿no? O sea, la cosa está media loca, está que se voltea la tortilla por ahí, ¿no? Buscan un lugar específico, por eso migran las sociedades, las familias, migran a un solo lugar, porque buscan un lugar estable. ¿Has visto el caso de esa población que han invadido el Cerro de Corvina, ¿no? Ellos buscan un lugar estable, porque ellos no son de Lima, son de provincia. Vivían en lugares alquilados, pero por la pandemia no se puede, ¿no? Y debido al centralismo, ellos se quedan aquí. No les queda de otra, ¿ya? Hay que comprenderlo, pero también hay que comprender la situación que ese lugar es una zona intangible y peligrosa, para estar cerca de un abismo, ¿no? Entonces el Estado no lo hace porque sea malo, sino que lo que pasa es que si hay un terremoto, esa zona va a ser la primera afectada y eso va a perjudicar, ¿no? Entonces tiene que ver. Luego lo dicen aquí. ¿Qué problemas ha afrontado la población peruana para migrar a otro sitio? Como el centralismo, en las capitales están las comisarías, la gente piensa que hay más seguridad, ¿no? Y la gente de provincias, ¿no? Han tenido que enfrentar el terrorismo, según nuestros abuelos, el narcotráfico, la violencia,
no sea doméstica, familiar, ¿no? La delincuencia y la pobreza, porque antes todo se centraba en Lima. Ahora no tanto, pero bueno, hay un poquito, ¿no? Pero estos son los problemas que ha tenido que afrontar la población y por eso, para evitar enfrentar esos problemas, han decidido migrar, irse a vivir a otro lugar. ¿Para qué? Para buscar mejores condiciones de vida, como dice aquí, mejores condiciones de vida, ¿ya? Acá está. ¿Ya? Luego tenemos aquí, ¿por qué Lima es un lugar más poblado del Perú? Por sus mejores posibilidades de trabajo, porque hay empresas, mejores remuneraciones, porque puedes trabajar para el Estado, mejores oportunidades de estudio y trabajar a la vez, ¿no? Como está cerca la capital y acá están cerca las universidades, tú puedes trabajar y estudiar a la vez, ¿no? Entonces, eso también ve la población y por eso también se anima a viajar. Entonces, ¿con qué estrategias podemos terminar con el centralismo? Uno, con las políticas del Estado, ¿no? El Estado plantea políticas para combatir la descentralización, ¿no? El centralismo. Entonces, aplica la técnica de la descentralización, ¿no? Para combatir el centralismo, aplica la técnica de la descentralización. Hasta ahorita es la única técnica que tenemos, ¿no? Algo a nivel general. Luego nos dice aquí, ¿no? ¿Por qué la población se ve afectada por el centralismo? ¿Qué es lo que lo afecta? ¿No? Porque no logra abastecerse. No todos tienen luz, agua, desagüe. Esas personas que han invadido, ¿no? Viniendo a Lima, han invadido los cerros, no llega por ahí el desagüe, el agua. Tienen que comprar ellos ahí, camiones cisternas, ¿no? Ojalá la luz de otro sitio, ¿no? No tienen servicios básicos, ¿no? Anula la autonomía de las regiones, pues, ¿no? Recursos para la supervivencia. ¿Y por qué debemos erradicar el centralismo? Para no generar pobreza, para no generar la desigualdad, para reducir los índices de violencia, para evitar la falta de trabajo, la falta de educación. Y luego, el descentralismo. Para evitar el centralismo, el Estado ha impulsado la descentralización y la regionalización. Los gobiernos regionales tienen obligaciones de promover el desarrollo y la economía de la región, ¿ya? Por eso se le llama centralismo. A ver. Por así, chicos, ¿están listos para la práctica? ¿Están listos? Ya, sí. Ya. Datacole, chicos, Datacole. Vamos aquí. Vamos a cambiar aquí. Vamos a segundo de secundaria. Nos vamos a geografía. Ustedes quedan ahí mientras yo voy siguiendo el examen. A ver, voy a programarlo. Son las, voy a poner acá 12:42 para que termine a las 12:48. Ya saben, dura 5 minutos o 10, dependiendo de la cantidad de preguntas, solo se marca una respuesta de alguno que no esté con cámara 3.0 menos. Si la pregunta es para completar, solo se escribe con minúscula y con tilde, si es lleva, ¿no? Si hubiera el caso de que hubiera dos huecos, se completa colocando una coma, luego, sin dejar espacio, se escribe. ¿Ah?
Falta un minuto todavía. Vayan entrando. Falta un minuto todavía. Ya lo pueden ver. Ya. Falta un minuto todavía. Exactamente, Romina. Acá me he equivocado, ya es práctica 5, ya ya no puedo editarlo, pero es práctica 5, ya. Ya pueden entrar, ya. Ya pueden entrar, ya de ahí lo cambiaré, pues. Ya pueden entrar, esta es la práctica 5, porque ya hemos ido a la práctica 4. ¿No? Aunque debería ser práctica 6, no, esta es práctica 6. ¿No? Ya pueden entrar, chicos. A ver, vamos a ver cómo están. Han entrado tres hasta ahorita. Todavía solamente hay 7 alumnos. 7 alumnos nada más. Solamente son 7. Solo hay 7 alumnos. Fuerza, chicos, fuerza. Perrito no ha venido, Palomino no ha venido. Pérez Salón tampoco ha venido. Portela. ¿Portela está aquí? No. Aarón Pérez, wow. Aarón Pérez. Vaya entrando a la Tacole, Aarón. Aarón, vaya entrando a la Tacole. Aarón Pérez, vaya entrando a la Tacole. Porque la cosa no ha venido. No, está aquí, ¿por qué no? Ya te voy a decir. Los que han terminado. ¿No? Creo que hay tiempo. Si quieres, se pueden quedar para ver los resultados. ¿No? A ver. No se olviden las tildes. Ya, los que retirados, los que terminan si desean se pueden retirar. Ya. Ya. Tú tienes que estudiarla, tú estás muy mala. Tienes que repasar más. Vázquez no ha venido, Vázquez Ruiz tampoco, Vázquez Colca tampoco, Mexiquesa tampoco. Pérez, ya puedes ingresar, Pérez, Datacole. Pérez. ¿Aló, Pérez? ¿Puedes ingresar a la plataforma, Pérez? Para mí no ha venido. Y va a reír. Claro.
te puedes retirar si lo deseas, Rodrigo, ¿eh? Ya terminaste tú. A ver, ¿por qué la también se puede retirar si lo desea? Esto, aló Pérez, ¿me escuchas? Aló, Aarón Pérez. Aarón. Aarón Pérez, ¿me escuchas? Que no está. Ya, ya puedes entrar a Data Call, Aarón. ¿O no puedes entrar? Ya, si no puedes entrar, tienes que cargar esto. Trata de cargar de nuevo ya. Para que puedas ingresar, pues, antes de que termine el tiempo, Aarón, tienes que avisar por qué no, pues, no entraste a tiempo, pues, Aarón. Yo quiero terminar el tiempo ya. Hasta un par de minutines. Profesora, ¿a qué hora termina? Sí, 48, ya debe acabar, ya. En cualquier momento se va a acabar. En cualquier momento se cierra. Faltarán un par de segundos, ¿no? Por ahí. A ver. Andy Sánchez también se fue a retirar, ya entregó Army. Portela también entregó. Rodrigo también, de la Cruz también. ¿Y se puede retirar a Portela si lo deseas? ¿O alguna pregunta, Portela? A ver, Vergara también ya se puede retirar. ¿Alguien más? Ya. De la Cruz, ya terminaste, tú ya te puedes retirar, de la Cruz. Aló, de la Cruz, ya te puedes retirar ya. Tengo un buen día, profesor. Feliz viernes. Ya, igualmente, pasen un bonito fin de semana, chicos. Cuídense, nos vemos. Ya te puedes retirar, de la Cruz. Ya dice tu examen, ya. Profesor, yo le envié. Ya, voy a ver, ya. Pérez, ¿ya me enviaste? No, Pérez está ahí, ¿no? No, Arne Sánchez. No, sí, ya vi tú y Arne, no te preocupes. Se puede retirar. Ok, profe, muchas gracias. Que tenga un feliz viernes. Ya, a ver. Romina todavía no termina. Listo, profesor. Yo te voy a retirar ya. Ya está ya. Ya, gracias. Ah, igualmente, paso un bonito fin de semana. Pérez, ¿sigues sin entrar? ¿Aló, Pérez? Ya, trata de resolver ya, pero rápido, Pérez, porque ya creo que ya acabó la hora ya. No sé cómo has podido entrar. Cualquier cosa me escribes al WhatsApp, ¿ya, Pérez? A ver, ya. Espérate, Pérez. Lo voy a volver a activar, ¿ya? Espérate un momentito. Espérate un momento, pero quédate ahí nomás, ¿ya? Quédate ahí, retrocede. Yo voy a volver a activar la práctica, ¿ya?
Espera un ratito, espera un ratito. Ya, a ver, Pérez, ya, escúchame, ya, vas a reiniciar, ya, aquí, por ejemplo, acá hay un botón, ¿no? En tu datacole, acá hay un botón, ya, que dice, por ejemplo, yo voy a tablero, ya, y aquí me aparece, R me aparece, ¿te aparece esto, Pérez? ¿Aló, Pérez? No te contestes rápido, hijo, porque mi minuto ya va a acabar ya. Ya. Tú tienes que entrar aquí ya, Pérez. Si no lo ves, aquí mismo hay una flechita. Trata de hacer clic, ¿ya? Hacer clic aquí, ¿ya? Y entra, pero todavía no. Ya. Yo te voy a avisar cuándo. Ya. A ver, falta un minuto todavía, Pérez. Falta un minuto. Ya puedes entrar, Pérez, ya puedes entrar. Ahora sí, entra, Pérez. Ya puedes entrar, Pérez. Voy a ir resolviendo. No, Pérez, a ver, yo ya he activado otro examen. El examen se llama R. Ahí tienes que entrar. ¿Ya? Ahí donde dice R. Donde dice R, hay una que dice R ahí. Ahí tienes que entrar. Tu compu entonces está mal porque el examen está programado para que termine. A ver, espera un momentito, ¿ya? Listo. Un momento, espérate ahí nomás, Pérez, ¿ya? Ya, Pérez, ahora sí, ahora sí lo ves, ahí dice 12:58, empieza el examen, ¿lo ves, Pérez? Ya, ahora, ¿lo ves, no? Si lo ves, me dices, ya, tienes que esperar a las 12:58, ¿no? A esa hora entras y tu examen termina a la 1:04, ya, Pérez, 5 minutos, ¿ya? Aunque termine el Zoom, tú nomás lo entras nomás, ya, falta un minuto. Aunque termine el Zoom,
Tú entras nomás a la plataforma, aunque faltan 3 minutos todavía, si hay tiempo, ¿no? Ya, no tengo un momento, falta un par de segundos. Todavía no, Pérez, todavía no, yo te voy a avisar, no te preocupes. Y ahora sí, ya puedes entrar, Pérez, ya puedes entrar, ya. Ya son las 12:58. Ya puedes entrar, Pérez. Ya, vaya resolviendo, Pérez. Terminas y cualquier cosa me dice, ya, al menos faltan 2 minutos y medio, ya. Tú nomás continúa, porque tu práctica termina a la 1:04, ya. No te preocupes tú. Pero ahí no ves la hora, está para hoy ya a las 12, eso ya escapa de mí, ya. Ese yo es tu internet, tienes que reiniciar, acá hay un botoncito, tienes que empezar a reiniciar. A volver a cargar, para que te vuelva a cargar y ahí vuelves a entrar. Porque ahí ya nomás no te puedo ayudar, ya, eso ya es tu internet, ya. Tu internet o tu máquina debe ser.